Gracias, doctor. Pues primero que nada agradezco mucho su interés en estar en este informe de proyecto. Este proyecto del que les platique va a tener como una charla, va a ser como una charla de divulgación, donde yo quiero probar el método de educación visual, por supuesto, por otro miembro, a partir de 1925. Pero que desde mi punto de vista es vigente y tiene muchísimas aplicaciones, tanto en la educación como en la salud, como en otros medios donde ya se ha aplicado en la construcción, por ejemplo, este método. El proyecto se llamó el Lenguaje Internacional de Imágenes. Y les voy a mostrar una que tenemos aquí, por ejemplo. Esta imagen que ustedes ven aquí, o esta que ven después, el estandarte donde dice extintor, alcanzan a ver y con el cigarro. ¿Ustedes saben quién las hizo? ¿Ustedes saben quién las creó? Pues las creó Otto Neura, Neura del español, Neura del inglés, ¿no? Pero él las creó a partir de 1925. Y la segunda cosa que a mí me gustaría reafirmar a partir de este proyecto es que ustedes vean que él vino a México. El encargado de la oficina o un departamento de abastecimiento, cuestiones matemáticas, en Austria. Y la idea original de él fue decir, ¿cómo explicarles matemáticamente a todos los habitantes austriacos cómo puedo yo hacer un procedimiento sin necesidad de utilizar palabras o sin necesidad de utilizar un guía para hacer esta demostración? Ahora Ciecas, por ejemplo, pone su formato, pero sí parecería un pleonasmo prohibido fumar con el cigarro atravesado. Si no dijera prohibido fumar, esto es un elemento que Neura le llamó isotipo en español o isotype en inglés. Por sí mismo, quiten todas las letras, y este por sí mismo me da la clara imagen de lo que la persona que está leyendo tiene que hacer en ese momento. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, esta presentación se va a dividir en cuatro partes teniendo ese antecedente. La primera parte es hablar un poco de cómo los museos se manejaban, porque al final déjenme decirles que estas ideas originales de Neura se convirtieron en procesos museísticos y se trató de dar un espacio y un lugar para ofrecer estas explicaciones a los pueblos, a los países, a las ciudades, a los estados, a donde ellos iban y proponían estos avances. Tenemos los antecedentes, hablaremos un poco de la evolución de los museos, hablaremos un poco de Otto Neura, del creador de ellos, pero yo haré esta visita rápida con ustedes, solamente tomando 40 minutos, a partir de ahora, 35-40, y haciéndolo a través del método de educación visual. Fíjense que en este método no hay palabras. Yo expongo y ustedes van a ver muchas imágenes. Y en virtud de esas imágenes, ustedes se van a formar una idea qué pasó, qué había y qué sucede en la actualidad. Adelante. Esta idea de este proyecto inicia, o ya tiene muchos años con nosotros, pero inicia con la solicitud de la revista Historia Agenda, que nos pide hacer un artículo de divulgación sobre los conceptos pedagógicos de los museos. Y hemos trabajado en ellos y entonces lo hacemos, pero en el caso mexicano. ¿Cómo ha avanzado en el caso mexicano? La revista se publica y es una de las revistas de divulgación más importantes del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Yo creo genuinamente que los proyectos, así como dan artículos invisados, también habían de dar artículos de divulgación. Yo creo genuinamente que toda la población, a diferentes niveles, deberíamos entender lo que nosotros hacemos, ¿no? Y este
lo trato yo como un nivel porque a mí me interesa mucho que ustedes vean que esta concepción museística también tiene que ver con una concepción pedagógica y también tiene que ver, pues, si tenemos nuestros niños pequeños, medianos, grandes, para uno mismo, la tercera edad, etc. Adelante. Entonces, se publica el artículo y casi simultáneamente el doctor Jorge Ornelas y yo recibimos un estudiante de la Universidad de Arizona interesada en estos famosos isotipos. Pero sobre todo al estudiante de Texas le interesaba si era cierto que Otto Neurath estuvo en México. Cuando ella llega por correo con nosotros, solicita una estancia de investigación y hacemos paralelamente el proyecto y la estancia con ella. Todo el año estamos compartiendo el conocimiento con ella porque si bien nosotros teníamos los documentos y tenemos todos los probatorios de que sí estuvo en México, ella tenía mucha información actual del proyecto y entonces empezamos a conjugar intereses. El doctor Ornelas, por supuesto, concluimos nuestra estancia, el doctor tiene su propia constancia, adelante. Y lo mejor es que a partir de 2022, ella empieza este proceso y ella se gradúa hace un mes, por lo menos. Ella el 5 de junio presentó su examen doctoral. Ella utiliza el isotipo, si se fijan ustedes, lo utiliza aquí, pero ella hace una relación con los códices de Huejotzingo y ella dice que los antecedentes de estas ideas originales de Neurath tenían que ver con los códices de Huejotzingo. Pero este es otro tema. Nosotros apoyamos y abordamos desde Ciecas la idea original que tenía y cómo esa idea llega a México y a la Ciudad de México. Continuamos, por favor. Y ahora hagamos una relación de la actualidad. Por eso el proyecto se llama De lo actual al pasado. Porque ustedes, si conocen los museos pedagógicos, que la mayoría, déjenme decirles, están en la Ciudad de México y que son grandes inversiones, pero también tienen un costo en la Ciudad de México. Ahora veamos, por ejemplo, el Universum. El Universum es un museo pedagógico para niños, adolescentes, que permite el acceso vía un pago y que permite tener ciertas experiencias pedagógicas, el aprender haciendo, ¿no? Veamos el papalote. Y quiero que mantengan en su mente esta fotografía. Los niños jugando con el jabón y haciendo bolas de jabón, pero también observen esta otra propuesta de papalote. Todo se observa, pero también todo se toca, ¿no? Cosa que no se hacía en los museos anteriormente. Eran colecciones que estaban ahí guardadas, se conservaban, nadie tocaba, estaban en vidrios y no había una clasificación. Adelante. Este es uno de los más nuevos, el Middle, el que está en el centro. Muy caro, por cierto, a mi gusto, muy caro. También si van a Papalote ustedes con su niño, también es caro. O sea, los precios se van sumando. Por eso no terminan siendo museos asequibles para cualquier bolsillo. Tienen que tener un costo y entonces eso genera cierta problemática. Quiero que mantengan en su mente esa figura de allá arriba. Observen cómo está separada por unas mamparas atrás del nombre del MIDE. Ahora sí, continuamos. Y eso lo vamos a retomar en el pasado. Y este es el último, el Museo de Historia Natural, también muy bonito, muy dispuesto, ya muy renovado. Este tiene muchos años ya renovado, pero que también nos da una clara idea de lo que ofrece pedagógicamente a los visitantes. Ahora sí, ahora regresemos al pasado y vayamos a los años 30. Estos museos que estaban en casas regularmente, de personas adineradas, podría decirse burguesas, donde había colecciones, las colecciones se conservaban, pero no tenían un orden. A veces estaban en cuestiones botánicas, en cuestiones muy generalizadas.
y se fueron conservando dependiendo la riqueza o el poder que tenía la persona que los poseía. Aquí observarán ustedes varios ejemplos, adelante, de museos que existieron en México y en otros lugares. Por ejemplo, este tan emblemático del Museo de San Carlos, ¿no? Que a la fecha persiste, pero ha ido cambiando. Y el hermosísimo Palacio de las Bellas Artes, que cuando, ahorita les voy a platicar una historia, porque cuando Neurath llega a México, el Palacio de las Bellas Artes fue el lugar donde lo llevan a dar unas conferencias. O sea, deja de ser museo en ese momento y permite la inserción de este intelectual famosísimo en Europa, de los más importantes, miembro del Círculo de Viena, que era uno de los más importantes. Pero ahorita veremos por qué y cómo llega a México. Hay otros ejemplos de museos donde las colecciones claramente no se veían, no hay fotos muy frecuentes o que uno puede encontrar tan fácilmente de esas colecciones. Y continuamos, por favor. Y al final del día, en nuestro trabajo sostenemos que este museo, que es una foto actual, que está en Viena, que se llama el Museo Social y Económico de Viena, fue el generador de estas ideas de la educación visual. Aquí es donde yo les decía que trabajaba Otto Neurath. Aquí era el jefe del Departamento de Servicios Administrativos, podríamos decirlo. Pero cuando él hacía sus informes, él no quería mostrar números y números y números y que la gente no lo entendiera. Él tenía una clara idea de que tenía que hacer un informe de impuestos a todas las personas. Pero ustedes saben que en esos años había muy poca gente que supiera leer. Por lo tanto, empezó a pensar una idea, él era matemático, también era filósofo, era economista, y empezó a idear cómo hacerle para dar ese salto cualitativo entre tú que no sabes leer, entiendas en qué me estoy gastando el dinero, y tú que sí sabes leer, sepas que lo estoy haciendo bien. Ese era su principal objetivo en ese momento. Él es Otto Neurath, se los presento. No vivió muchos años, nació en 1882 y murió en 1945, así que tomen una idea de que cuando él vino a México en 1936-1937, ya estaba un poco enfermo. Ella es su esposa, Mary Neurath. Cuando llegan a México, ella no era su esposa. Ella era una de sus colaboradoras más cercanas, que se encargaba nada más y nada menos de todos los procesos creativos para convertir una idea en un isotipo. Y ahorita veremos qué es un isotipo. A partir de esta fotografía y la anterior, todas las que veremos rápidamente en este momento son propiedad de la Universidad de Reading en Reino Unido, porque toda la colección de Neurath, una vez que murió, la dejó a manos de su esposa, y en 1985, que ella murió, la dejó bajo tutela de la Universidad de Reading en Inglaterra. Entonces, toda la colección se encuentra allá, todos sus libros, todas sus ideas, todos sus manuscritos están en Reading. Fíjense bien ahora, regresen visualmente ustedes su cabeza, su pensamiento, al Museo del Mide. Y acuérdense cómo estaba esa mampara atrás. Este es el Museo de Neurath de 1925 en Viena. Pero él tiene que huir de Viena y se tiene que ir. Estaba la Segunda Guerra Mundial en los años 30, si ustedes recuerdan. Tiene que emigrar a La Haya, Holanda. Se establece en la Haya, Holanda, y desde ahí empieza a crear su propia idea del museo. Pero él lo empezaban a buscar de todas partes para que explicara cuál era ese famoso método de educación visual que él generó y qué era eso de los isotipos. Y entonces él decía, son mamparas que ustedes ven ahí, mamparas luminosas, porque él sostiene en un escrito de 1931 que él, cuando llega a Broadway en Nueva York, se da cuenta cómo en Nueva York en la noche era luz y sonido. Y él dice, ¿por qué yo no puedo convertir esto en un museo? Él era marxista, por supuesto, y la parte muy importante que yo dejo aquí, de lado, muy importantísima para mí, es que él era gratuito todo este trabajo.
Él buscaba la manera de conseguir la madera, el vidrio, las mamparas, todo para generar su propio trabajo. Entonces, todo el mundo podía entrar. Y todo el mundo podía entrar porque todo el mundo le podía entender. Había algo siempre de interés para todas las clases sociales. Él decía que en el Museo de Viena no existían las clases sociales y no existía la burguesía, que era una de las cosas que más criticaba cuando veía los grandes museos, que inclusive actualmente ustedes observan en museos muy importantes, inclusive rentan el audífono para ir escuchando lo que uno va viendo. Y eso era lo que él decía, eso no puede ser. Todo se vuelve dinero, todo se vuelve económico. Y él decía que el conocimiento hay que socializarlo. Y sí es cierto, y la cultura también. Entonces, genera estas ideas y las paredes, si fuéramos ahorita el Museo Económico de Viena, las paredes estarían llenas de información, pero con puras gráficas, puras imágenes. Nada escrito. Entonces, la siguiente, fíjense cómo ellos van creando los isotipos en diferentes colores y dándole diferentes formas a la evolución de los mismos. Junto con las mamparas existían las mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo fue lo que él vino a hacer a México. Trató de hacer una réplica del Museo de Viena. Desafortunadamente, en México no existían las condiciones ni económicas, ni culturales, ni sociales para poder cerrar el proyecto. Por lo tanto, él decía, si tú te asomas a la mesa, observas los cambios en la estructura, miras, el conocimiento va a perdurar más que si tú yo te lo platico todo el tiempo. La siguiente, por favor. Y entonces crean el lenguaje internacional de imágenes, el famoso isotype. Y a partir del isotype empiezan a dar vida a una serie interminable de símbolos que él va creando en cualquier lugar del mundo donde se encontró. Siguiente, por favor. ¿Y qué sucede entonces? ¿Cómo se encuentran? Porque el encuentro entre las dos posiciones, el afamadísimo Otón Eural de los años 30, que gozaba ya de una fama internacional, les digo, no solamente por ser miembro del Círculo de Viena, sino también porque él estaba creando este cambio en la educación. ¿Cómo se encuentra con México? ¿Cómo se logra ese enlace? Se logra a través de las ideas del presidente Lázaro Cárdenas. Él dice, le ordenan al Consejo Nacional de Educación Superior y la Investigación Científica, que contaba con 15 miembros. Le dice, quiero que hagan una revisión de todos los museos en México. 1935, acababa de tomar el poder. Quiero que hagan una revisión y a través de esa revisión verifiquen cuál es la situación de los museos, porque lo que yo quiero es que los museos sean útiles a la clase trabajadora. A los que no saben, el 80% de los mexicanos en esos años eran analfabetas. Y entonces hacen una revisión, si a ustedes les dice algo el nombre de Miguel Otón de Mendizábal, es el encargado, que después fue un personaje importantísimo del Instituto Politécnico Nacional, no en balde, porque las tres historias se van a reunir y es cosa que la historiografía politécnica no menciona hasta el momento. Entonces, viene la idea y a través de esta idea buscan dónde se encuentra Otón Eural. En ese momento, Otón Eural se encontraba en la Haya, Holanda. Allí era su centro de operaciones, era su instituto de isotipo. Y allá se encontraba y entonces lo busca nuevamente, no lo encuentran. Recuerden que todo era por el correo postal. No lo encuentran y lo encuentran en Nueva York, precisamente. Estaba dando una exposición sobre una de las enfermedades más graves que había en el momento, que era la tuberculosis. Pero en una exposición isotérmica. Nada, nada de letras, ¿no? Y entonces le escriben los miembros del consejo y le dicen, el presidente Cárdenas de México, él no sabía, y comenta en una carta que no sabía ni dónde era México. Le dicen, el presidente Cárdenas quiere conocerlo.
y proponerle la hechura de un museo en México, del tipo isotype. A él le agrada la idea y viaja en ferrocarril, que no había otro medio de transporte, de Nueva York hacia la frontera con México y de la frontera con México a la Ciudad de México. Y llega a la Ciudad de México el 23 de marzo de 1937. Llega, se establece y entonces empieza la historia mexicana. Adelante. Y se crean los isotipos. Él ya traía una cantidad enorme de isotipos, pero crea otros como estos netamente mexicanos. La cuestión del maíz, la cuestión de los animales, pero un punto que yo quiero recalcar aquí es la cuestión educativa. Si alguien le puso atención a la cuestión educativa, desde mi punto de vista fue Lázaro Cárdenas. Y entonces dijo, la educación no está peleada con la ciencia. La educación es indisoluble, una relación con la ciencia. Por lo tanto, yo quiero que el museo sea para que le dé identidad nacionalista a los mexicanos, pero aparte una cultura sobre la cuestión de los trabajadores en México. Y se crea la historia. Entonces, estas figuras que ven aquí son del informe del sexenio de Cárdenas, porque el informe del sexenio de Cárdenas se hizo por escrito y se hizo un libro con puros isotipos. Y todo el informe está hecho con isotipos. Y se los voy a enseñar a que se me olvide mi mochila, ahí lo traigo. Y entonces, fíjense cómo empieza a marcar todo esto, son isotipos netamente mexicanos. Adelante. Fíjense bien. Pero aquí hace un alto. Dice, las escuelas son una parte muy importante. ¿Cuántos tipos de escuelas había y qué voy a hacer con cada una de ellas? Pero había una parte que no habían considerado. La parte era la disputa tan terrible que había en esos años por la educación secundaria. La secundaria, déjenme decirles, era la joya de oro de los años 30. ¿Por qué? Porque casi el 80% de la secundaria se encontraba en manos del clero. Y entonces no había secundarias para mujeres, había secundarias para señoritas. A lo mejor todas podíamos haber entrado ahí, ¿no? A lo mejor no. Eso dependía, no por lo primero, sino porque eso dependía de que tuviera ustedes que aprender corte, buenos modales, cómo tratar bien al esposo, cómo tejer, cómo bordar, cómo cocinar. Por eso yo creo que no hubiera sido una buena alumna, ¿no? Pero cada quien. Entonces, la secundaria Cárdenas decide recogerla, decide mantenerla. La secundaria era el nivel más bajo de la educación superior en México en esos años. La educación superior no era algo que fuera a como ahorita, la profesional. Empezaba con la secundaria. Imagínense la pugna con la Universidad Nacional, ahora Autónoma de México, en ese momento era la Universidad Nacional de México. Imagínense la pugna que tenía la secundaria 2 ya, que hasta la fecha la sostuvo y que fue un pleitazo porque no permitió que se la quitaran. Y entonces Cárdenas dice, ahí es donde yo quiero que entre el museo que quiero para los trabajadores. Eso quiero, esa educación visual. Quiero que fortalezca a esa clase social, específicamente hijos de obreros, hijos de campesinos, hijos de maestros rurales, que tuvieran acceso y hijos de soldados, que había demasiados, recuerden que venimos de la etapa de la posrevolución. Ajá, entonces, pasa por favor. Y esta, que fue la segunda joya de la corona del periodo cardenista. Y mantener y sostener contra viento y marea a la enseñanza técnica. No en balde, en 1936 se crea el Instituto Politécnico Nacional, pero con una unión de fuerzas y de enseñanzas que en nosotros sostenemos, que tienen mucho, muchísimo que ver con esa coerción que se hizo con la educación visual. Ese apoyo a los talleres no fue gratuito y no fue hecho nada más porque el Politécnico decía hay que apoyar la enseñanza técnica. No, yo les voy a enseñar unas fotos al final que tienen que ver con el aprender haciendo. Eso es lo que se mostraba aquí. Hazlo. Los niños que van al universo toman, cogen,
revisan, porque tocar, el usar los sentidos es lo que nos permite otro tipo de sensaciones y de aprendizaje. Y entonces se empieza a crear el museo. Pero veníamos también de la Gran Depresión de 1929. No había un solo quinto en México. Y Otto Neura dice, no se preocupe, voy a traer la madera, la voy a traer en barco desde Holanda. Es más económico, perdón, pero a la vez nos va a permitir ese costo no tenerlo tan elevado ahí. Voy a traer a todos mis transformadores. Estos son los transformadores. Las personas que se sentaban en unos grandes respiradores y nosotros decíamos la idea como mexicanos, en este caso el Consejo Nacional, y ellos la traducían en insectos. ¿Cómo en un símbolo yo traduzco lo que tú me quieres decir con el pensamiento? Y hacían el cambio. Mary Neura, que fue su esposa, era la principal transformadora del proceso del Instituto de Sokol. Ella fue la que se llevó todo el crédito al final por estos trabajos de Otto Neura. ¿Continuamos? Y entonces, ahora recuerden la foto de los niños aventando las pompas de jabón y la niña aquí en 1929 a 1935 tocando. Por eso, yo creo que la historia de la ciencia debe resignificarse y debemos de tener una idea de que las cosas no son así por otros, ¿no? Sino porque viene un proceso histórico previo y ese proceso histórico ha ido avanzando con los años y dando nuevos resultados. Vean estas láminas de acá, cómo nuevamente el transformador aquí, de una forma u otra, están obteniendo los resultados que se desean y cómo al final esos resultados quedan palpables, ya sea en las paredes, en las mesas o en cualquier otro lugar que él ideaba para poder hacer vigente la transformación. Y no crean que lo colocaban así nada más al azar, sino que iban buscando, organizando que el conocimiento se fuera dando poco a poco para los estudiantes. Adelante, por favor. Esta es una muestra. Por supuesto, les digo, todo esto está en reading. Todo esto es propio de Austria y también de La Haya, Holanda, pero da una muestra muy clara de lo que se quiso hacer en México, o que se hizo, porque el Museo Mexicano se inauguró el 1 de julio de 1937. El lugar que le dieron es el antiguo convento de la Merced, pero solo duró un año. ¿Por qué? Porque no había con qué pagar la renta para poderlo conservar. Además de que, a la siguiente, Porfis, además de que la propuesta de Neura de traérselo para hacer las mamparas, la siguiente, por favor, y todo el proceso, eso le dio un costo extra al proyecto. Y extrañamente, no sé por qué, cuando llegaba la madera a Veracruz para poderla trasladar a la Ciudad de México, ustedes creen que se perdía. ¿Quién sabe, verdad? Que los mexicanos no eran, decían, que eran los holandeses. Total, que entre el pleito, cada vez la muñeca podía tomar menor forma en la exposición. Se hicieron dos magnas exposiciones en México. Por supuesto, una maravillosa, que por más que hemos buscado, no encontramos. Encontramos el escrito que se hizo, pero no encontramos la fotografía. Debe estar en algún lado, porque este trabajo es hecho eminentemente en los archivos históricos de la Ciudad de México, pero en esa da cuenta de que la magna exposición que se hizo fue, por supuesto, el 18 de marzo de 1938 con la expropiación petrolera. Y entonces se inaugura ahí la exposición, vuelve a venir Neura, propone una segunda visita para, una tercera para 1939, pero ya no había fondos. Y además el presidente Cárdenas ya estaba cerrando su ciclo gubernamental y ya tenía que hacer cambios porque el pleito entre el Consejo Nacional y la universidad era ya demasiado elevado. Y ahora vean esta, nada más tantito, te regresas un minutito. Ahora fíjense en esta, donde están todos los estudiantes jóvenes revisando una exposición de Neura
Playa. Ahí están viendo esa exposición y quiero que la conserven en su memoria para que al final vean los estudiantes mexicanos que tuvieron acceso a esas colecciones. Vean esta hermosura, porque en la noche había exposiciones que se hacían, inclusive en México, solo en la noche con luz y sonido. Y era una cosa maravillosa. Los documentos redactan cómo las luces cambiaban dependiendo lo que quería que los visitantes observaran en cada exposición. Vean esta otra de día, contrastando con una de noche, y otra donde casi el uso era las famosas mesas que utilizaban con las paredes. No tenía el mayor trabajo era el creativo, ¿se fijan? Siguiente, por favor. Vean estas otras fotografías donde había espacios para que pudieran descansar las personas, pero también era un círculo interminable de observación, de revisión, yo creo que hasta de volar la imaginación en esos aspectos. Esta es otra vista, les digo, las paredes utilizándose en su máxima expresión. Adelante. Y esto es lo que dejó Toneurat en muchos libros que escribió. Los de arriba son los libros que él dejó donde documentaba todas y cada una de sus visitas y todos y cada uno de sus isotipos. Le llamó el diccionario visual. Y el diccionario visual se compone de muchísimos elementos, muchísimos, que ahora los utilizan los arquitectos, los educadores, se utiliza mucho en las escuelas de educación especial, sobre todo niños con autismo, niños con síndrome de Down, que tienen problemas para fijar la atención, se fija a través de estos símbolos. La siguiente, por favor, vean esta. Nuevamente, como les decía yo anteriormente, los colores dan vista. Y esta, la de arriba, es muy significativa. Es exactamente como está redactada en los archivos históricos de la SEP y del Consejo Nacional de Educación Superior que se creó en México. Así era el formato mexicano. Exactamente, y esas eran las mesas tenían un tamaño específico, por eso él pedía la madera desde Holanda. No crean que ocupaban cualquier elemento para generar las exposiciones. Continuamos, por favor. Esta es otra representación. Fíjense cómo aquí muy claramente se ve. Las personas pueden pasar, pueden tocar la exposición. Si es algún elemento que requiriera una atención especial por la antigüedad de los documentos, se ponen de esta forma, con plástico, pero no se está diciendo como en la entrada de cualquier museo, no tocar, no sentarse, caminar por cierta zona, etc. Adelante, vean esta otra, cómo generan una imprenta para que pudieran tocar las personas, cómo se trabajaba una imprenta en esos años, quien estuviera interesado en ella. La siguiente, y así es como el isotype empieza a tener una importancia a partir de 1925, los años 30, 40, 50, se muere Toneurat en 45, su esposa continúa el legado hasta 1980, donde se dona a la Universidad de Reading. Y Reading es ahora el que puede decir quién va, quién revisa, hace una cita como investigador para poder entrar y obtener de la colección. Tantito, Jimé. Y estos son isotipos mexicanos que tenían que ver. Fíjense cómo él decía, es que ese de la cruz, la muerte para los mexicanos es muy importante. La vida, el maíz, los animales, la educación. Ahora sí, vean en este es una secundaria. Cárdenas, para este proyecto general, aparte del museo, que le llamó Museo Nacional de la Industria, creó seis secundarias y una preparatoria. Si ustedes han ido al centro de Coyoacán y ven de frente a donde está el Jarocho, el Café Jarocho, ahí es la escuela secundaria para hijos de trabajadores de Coyoacán. Ese es un templo presbiteriano, si ustedes se fijan. Pues Cárdenas le quitó la casa
al pastor presbiteriano para convertirlo en la secundaria. Pero esa es una historia que se cuenta por sí misma. Una maravilla de historia. Lo que yo no tengo tiempo para hacerlo ahora, pero lo que les quiero decir es que ahora sitúen a aquellos muchachos jóvenes que están en el museo y vean estos muchachos jóvenes que era la muestra de nuestros estudiantes en 1937. Cárdenas tuvo un acierto para mí genial. Es la primera vez, ya existían los internados, por supuesto, en México, pero es la primera vez que Cárdenas dice que sea una educación coeducativa. Quiere decir que hombres y mujeres compartan el internado. Es la primera vez que se da una convocatoria abierta para hijos de trabajadores que asistieran a estudiar estas escuelas. Se les daba 45 pesos mensuales para que estudiaran y una parte de sus tareas era ir al Museo de la Industria. Cada exposición que se hacía, ellos iban al museo y algunas asignaturas tenían que ver con el método de educación visual. No tenían mucho que ver con el resto, sobre todo se dio una importancia extrema a los talleres. Porque yo sostengo que estas escuelas son el antecedente de las secundarias técnicas en México. Teníamos solo 4 secundarias, recuerden ustedes, en 1936, y que están aquí cerca, la 2, la 4, la 15, que están aquí cerquita. Pero estas hicieron un cambio en la movilidad social de más de 3,000 estudiantes. Y con muchísimos problemas, porque había una inequidad de género tremenda. Por eso les digo que esta historia se cuenta por sí misma. La siguiente, por favor. Estas son las chiquitas. A veces nada más había 10 chiquitas, 15, por casi 150 hombres que entraban, porque ustedes recuerden que existía la idea de que las mujeres no teníamos todo el derecho a la educación. Y quienes iban a educarse al internado, pues tenían ciertos problemas para poder sostenerse dentro del mismo. Esos eran sus uniformes que les daban. Y estos son los varones, porque solamente los varones podían hacer deportes. Solamente tenían uniforme de deportes. Mientras los varones hacían deportes o ejercicios militares en estas escuelas secundarias, las niñas hacían el quehacer del internado y el desayuno. Entonces, había una inequidad. Pero déjenme decirles que lo maravilloso es que de esas listas que hemos revisado nosotros a profundidad, muchísimas de ellas, más de 1,000 mujeres, se convirtieron en médicos rurales de parte del IPUE. Porque después ellos iban a la prepa que estaba ahí en Coyoacán y de ahí brincaban al Politécnico. Generalmente se metieron a la Escuela de Medicina Rural, a la ESIA de Construcción y a la ESIMI. Y se convirtieron en grandes, grandes estudiantes que movilizaron su educación, movilizaron su vida económica, porque después hicieron cargo de sus padres y formaron una asociación pro Cárdenas que concluyó hasta los años 80, en agradecimiento al general por todo el apoyo que se le había dado. Y ahora observen esta relación que les decía de la educación que se da en esta forma simbólica a estos talleres. Estas fotografías pertenecen a la AGN, el Fondo del Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública, pero son fotos del Politécnico, son fotos de los alumnos en la vocacional del Politécnico. Y cómo a partir de eso tomaron esos alumnos para que ayudaran, la anterior, para que ayudaran a cortar la madera, ayudaran en el proceso de neura, en el método de educación visual. Y cómo él formaba estos cuadros diciendo, es que para que tú sepas tienes que aprender haciendo. Nunca vamos a aprender de otra manera si me tienes así. Agárralo, hazlo, aunque salga mal, repítelo hasta que sale bien. Y yo creo que ese es un acierto muy grande. Esta es una de las fotos y esta es otra de ellas. Y, por ejemplo, manejando ya las grandes máquinas y permitiendo que ellos hicieran uso de los equipos. Antes hacía uso el profesor por miedo a que se descompusieran y daba clases. Ahora permite que ellos lo hagan. Permite que los muchachos hagan este proceso. Y ahí se dio un salto cualitativo, les decía yo, al campo de los talleres en México. Por eso yo pienso que los
estudiantes de vocacional y de ingeniería del Politécnico empezaron a salir tan bien preparados. Es un cuestiones multifactoriales, pero esta para mí fue fundamental en que todos ellos que entraban salieran y empezaran a hacer un cambio tanto en su vida personal, económica, social, cultural, etcétera. Avanzamos. Esta es otra, por ejemplo, trabajando ya juntos. Este es el maestro, por muy joven que lo vean. Él es el estudiante, pero ya están aprendiendo a hacer, conviviendo para hacer el proceso, cosa que no se hacía con mucha facilidad antes. Ajá, continuamos. Y eso es todo, un recorrido muy sucinto por la historia, historia de la ciencia. Yo espero que les haya gustado y sobre todo, recalco en un minuto dos cosas o tres cosas. La primera, ahora ya ustedes pueden decir, eso es un isotipo, ¿cierto? Ah, eso los hizo Neura, otro Neura. Esos llegaron a México en 1935 y esos hicieron un cambio en la educación de más de 3,000 jóvenes en México. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta aquí en redes sociales y ahorita vamos aquí al público. Dice, gracias por su presentación, doctora Gaby, muy interesante. ¿Considera que este sistema isotype se puede aplicar para representar nuevos conceptos que no existían en ese momento, en el momento en que lo creó Otto Neurath? Por ejemplo, comunicaciones digitales, viajes espaciales, nuevos géneros. Por supuesto. Yo sostengo que es un sistema que llegó para quedarse. Y por eso el proyecto dice de la actualidad a lo anterior, porque no crean que el Instituto de Educación Visual en La Haya, Holanda, ya cerró. La colección se donó, pero de documentación del archivo de Neura, de Mary Neura, se donó a la Universidad de Reading, pero se sigue trabajando en ello, por supuesto que sí. Es de actualidad. Muy bien. Abrimos aquí, doctora Rocío. Sí, antes que nada, muchas felicitaciones, Gaby. Qué interesante y qué bonito. Parte de la historia del Politécnico y de México. Entonces, te quiero preguntar, ¿todas las fuentes de información son del archivo de la Secretaría de Educación Pública? No todas. Por ejemplo, hay del Archivo General de la Nación, hay del archivo de la Secretaría de Educación Pública, hay del archivo de personal del doctor Arreguín, hay del archivo de Cárdenas, de Tejiquilpan Hidalgo, hay muchísimo. Lo viste mucho. Ah, decías que no hay fotos de la fecha en la que se inauguró una exposición. No. Porque se inauguró un museo. No, decía que no hay ninguna foto de las exposiciones que se dieron en el Museo Nacional de la Industria de México. No hemos encontrado ni en la prensa ni en ningún lado. Sí, deben de estar en algún lado. Por eso es un proyecto que no termina, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, estamos trabajando un artículo de investigación con el doctor Jorge Ornelas que da cuenta de estas dificultades para encontrar estos datos y de cómo él llega a México, ¿no? Porque yo creo que esto es muy poco conocido. Y nos dimos cuenta cuando la chica de la Universidad de Texas dice, es que yo los leí en un documento que subieron, que escribieron en la red, pero no es posible que él haya estado en México si Reading no tiene nada de México. Entonces Reading dice, manden de México. Sí, pero con artículos, ¿no? O sea, ya con, porque al final es el trabajo que ha costado buscar toda esta información en más de 15 años. Muchas gracias, muy interesante. Sí, es muy interesante, es un tema. Y fíjense cómo de ese tema podemos hacer 10 conferencias. Hay muchas conferencias aquí. Sobre todo yo sostengo que hay que rescatar otra parte de la historia del Politécnico, que les digo, la historiografía no la ha considerado, y es este Consejo Nacional. Gracias, doctor. Por acá hay otro comentario en redes sociales, y después el doctor Ornelas dice, pues los íconos son la evolución digital de los isotipos. Y aquí hacen este comentario. Claro. Por supuesto. Entonces, perdone, y entonces la muchacha de Arizona, la tesis dice, yo le decía a Jorge, muy valiente, porque dice, es que esto tiene que ver con los códices, ¿no? Estas ideas que él tomó,
Bueno, con eso se gradúa de su doctorado y ella tuvo que demostrar que tenía que ver con eso, ¿no? A mí no se me hubiera ocurrido, por ejemplo. Pero lo interesante es cómo el conocimiento se encuentra en diferentes partes del mundo, ¿no? Sí. Doctor Romilas. Gracias. Gracias, Gaby. Yo creo que hemos discutido muchas veces. Estoy pensando en un libro entero sobre estos temas, porque la historia del Politécnico, del proyecto modernizador de México, revolucionario, creo que coinciden ahí. Hay un montón de puntos que coinciden y creo que tú tienes esa primicia en la investigación que, como dices, nadie más conoce. Bueno, un par de cosas. Sí, sería interesante, como decía la chica de Arizona, digo, la chica de Arizona, Mar se llama. Mar. ¿Cuál es el origen? Y ella tenía la hipótesis de que eran los códices. Y ella se refería a una carta de Noyra donde va al Museo de Antropología, ¿te acuerdas? Sí. Y le dice el director, mira, están estos códices y él no los conocía. Eso para mí es significativo. Y dice, ah, sí, eso es exactamente lo que mis métodos quiere hacer. Entonces, para mí eso es un golpe de knockout de que no los conocía, entonces no pudo haber sido la fuente de inspiración. Y por otro lado, ¿te acuerdas en su libro que se publica póstumamente? Él dice que su papá era arqueólogo y que siempre la casa estuvo llena de jeroglíficos, ¿no? Y de hecho, lo veo. Él apunta que realmente si algo lo inspiró fueron los jeroglíficos que le dio. Pero en muchos otros casos, por ejemplo, la caligrafía china, también lo que hoy ellos llaman caracteres, pues en realidad es una expresión pictórica de una idea completa, solo que gráficamente y su alfabeto ha derivado de esas cosas. Sí, creo que sería interesante hacer una investigación de cuál fue el verdadero, lo que inspiró este método, pero lo que sí creo que descartamos es lo de los códices, ¿no? Aunque Mar tiene razón, hay muchas cosas en común entre códices y este método, ¿no? Otra cosa, tus textos lo mencionas, ahora no le hiciste mucho énfasis, cómo también el método tiene una función propagandística. Propagar quiere decir evangelizar, latín propagatio, y como hoy día pensamos en las campañas políticas, los AMLitos, por ejemplo, eso se me hace un excelente ejemplo político de hacer propaganda sobre una cuestión, y también tiene esta división propagandística. Por último, algo que creo que podríamos explorar ahora críticamente, ya una vez que todo el construido toda esta historia, como supuesto, la paranoia es moneda corriente, pero que para nosotros ya no podría ser lo tanto, es la idea de que los símbolos son universales. ¿Te acuerdas? Él dice, a diferencia de un lenguaje, piensa en mandarín, piensa en castellano, donde hay diferencias semánticas, gramaticales, que claramente hacen que el que no es hablante de esa lengua no pueda reconocer la claridad que se expresa. Él piensa que los símbolos son universales, ¿no? Yo me cuestionaría eso, ¿no? Porque, no sé, ahorita que decía lo del extintor, me imagino a las personas que no tienen en su almacén conceptual lingüístico que es un extintor, pues el símbolo a lo mejor le parece cualquier otra cosa, ¿no? Una polleta, yo qué sé, ¿no? Entonces también creo que ahí ya podríamos cuestionar esta tesis, que en efecto era muy común, de que había como un lenguaje universal, ¿no? Creo que ahora ya sería más fácil eso, ¿no? Y cerrando lo que decían en la red, ¿no? Quizá la expresión más contemporánea de los famosos emojis, ¿no? Son como... Pero de nuevo, tampoco creo que sean universales, ¿no? A lo mejor yo soy muy viejo, pero les tengo que pedir a mis estudiantes que me expliquen qué significa esos emojis, porque no son universales, ¿no? A mí por lo menos no entiendo todos como la manera de entiendo. Por ahí podríamos encontrar nuevos temas, ¿no? Claro. Eso es así.
Gracias. Sí, doctora, otro comentario de redes dice, puede ser también otro proyecto de los observatorios y planetarios en México, particularmente el de Luis Enrique Erro. Ah, pues es que déjenme decirles que Luis Enrique Erro fue un miembro prominentísimo del Consejo Nacional de la Educación Superior. Luis Enrique Erro, Otón de Mendizábal, fueron de los que hicieron ese cambio, ese salto cualitativo en la enseñanza técnica. Y, por supuesto, después ya en 1941-42 se hace el planetario de Luis Enrique Erro, pero la idea, todas las ideas, Enrique Basols, todos tenían que ver con estas ideas, dice muy bien, que tienen muchos matices, pero sobre todo, ¿saben yo qué rescato? El sentido nacionalista de la educación en esos tiempos, ¿no? Y el rescate a la educación nacionalista, ese carácter nacionalista que se dio tanto en la enseñanza técnica como en este tipo de escuelas del Consejo Nacional. Luis Enrique Erro es un tema que tiene que revisitarse, porque no se ha hecho a profundidad en estos años. Muy bien. Bueno, yo hago algunos comentarios, pero propios. Ahora entiendo, por ejemplo, esta cuestión de la museografía, porque actualmente muchas exposiciones están hechas con esta lógica. Exacto. Estas mamparas donde exponen los libros, obviamente no puede uno más que verlos, no puede uno tocarlos. También recuerdo museos donde, por ejemplo, para los niños, estaba pensando en el de Nahuacali, que tiene ahí al sapo, que todos los niños pueden sacar algún objeto, algún cuadernillo para explicarles en su idioma de ellos, en su simpleza, qué es lo que están viendo. También me acordé del espectáculo de luz y sonido en Teotihuacán. Teotihuacán, por ejemplo. No sé si exista todavía, pero era... me acuerdo todavía de la explicación del quinto sol y todo ese asunto. Y bueno, maravilloso, de ahí este juego de luces y una voz que va narrando los eventos. En la primaria, yo llevé el taller de imprenta y me acuerdo que nos ponía el maestro a armar las palabras y todo eso, y nos dejaban tocar la máquina. Y pues sí, parecía un poquito imponente porque en algún momento nos podía aplastar los dedos, pero había toda la explicación pero sí teníamos nosotros la cuestión de hacer cosas, o el taller de electricidad. Clase 1, dense un toque, agarren los cables, sientan la electricidad, ya la sintieron, bueno, platean, cuidado, entonces toca, juega y... En cambio, yo estuve en la clase, en la secundaria, estuve en la clase de imprenta, y clase 1 me dieron la escoba y dijo, barra todo el taller. Ya se imaginará, ¿no? Sí. Tengo una pregunta al respecto con lo que comenta de talleres, de esta forma de enseñanza técnicamente, y la enseñanza que ahora se tiene, esa comparativa, ¿de qué manera se podría implementar para rescatar un poco lo que se hacía y que ahora ya no se hace? Yo creo que aquí es bien importante, es una pregunta muy buena, porque yo creo que lo que hay que rescatar es nuestra historia. Es que desconocemos mucho nuestra historia y estamos condenados a repetir los mismos errores. Por eso los repetimos y los repetimos, ¿no? Además de que en ese tiempo yo creo que había un sentido también de docentes diferente. Ahora los grupos son demasiado grandes. Las máquinas casi todas descompuestas, no hay dinero para las reparaciones. Entonces, se convierte en este proceso que decía Neura, que lo que hay que hacer es incentivar la creatividad. Por ejemplo, yo te diría, ahora ustedes el gran reto es, ¿cómo darían una clase de 15 minutos por el método de educación visual? Por ejemplo, o sea, quitar mucho del texto... Y foto, ya se fijaron cómo, así, espero que no se hayan dormido todos, ¿no? Sí, que se la pasaron bien, pero esto permite estar uno al pendiente, ¿no? Al pendiente, aparte de que estoy uno al pendiente, visualmente me entretengo más, aprendo más, puedo buscar más cosas, pero el sentido es el trabajo que se hace pedagógico.
sea, no nada más es poner por poner, ¿no? Ni, por ejemplo, hay que dedicarle tiempo. Sí, por supuesto. Me refiero a que, por ejemplo, yo particularmente he tenido oportunidad de dar clases y efectivamente a mí me gusta enseñarles softwares que ellos no hagan. Pero de manera general, es difícil que todo el mundo se acerque al mismo método. Uh-huh. Entonces, ¿cómo influir para que eso pueda pasar? Esa es otra conferencia, ¿verdad? Me apunto. Pero ese es otro gran tema. ¿Cómo influir? Porque, les digo, no es una cuestión sencilla, ¿no? Ni sencillamente uno tiene primero que estar convencido del método. Y luego los métodos yo creo que por sí mismos no son una panacea. Hay que mezclar con otras cosas, ¿no? El enfoque didáctico que tú traigas, en el que tú mismo te educaste. O sea, todo eso como que debe tener un cambio de paradigma a la actualidad. Por ejemplo, ¿cómo le darían una clase a un chico de 18 años ahora, preparatoriano, de secundaria, con el celular, ¿no? Porque si no es con el celular, no nos va a hacer caso. Ahora ellos tienen otras formas de ver las cosas. Entonces yo pienso que ellos no tienen que adecuarse a uno. Uno tiene que ir creciendo con los cambios que hay y avanzando con ellos. Entonces, ahí depende, y entonces ya mezclar los métodos. Pero de alguna manera tienes tú que acercarte a sus cuestiones pedagógicas actuales. También, ¿no? Como adaptarse a la forma de aprender de cada persona, que antes a veces se ignoraba y se imponía una forma lineal de aprendizaje. Uh-huh. Y actualmente creo que se ha diversificado más esta parte de entender que no todos aprendemos de la misma manera. Algunos aprenden escuchando, algunos aprenden haciendo, algunos aprenden viendo. Entonces yo creo que esa parte también ahorita no se puede descuidar y no se puede ignorar. Sería una fuga muy grande de conocimiento. Claro, claro. Así es.